Hola, hola gente futbolazo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá un nuevo episodio hablando de las últimas noticias de este día, las últimas que se están dando y se están rodando por redes sociales, como lo último que es lo de Brian Reina, que primero inició con una asistencia y ahora por fin ha marcado un gol importante y aumentando la estadística y los puntos que tiene a favor Brian Reina, un jugador que quizás para algunos querían que ya se vaya a Alianza Lima porque ya no se sentía cómodo. La gente quizás un poco lo bromeaba al momento de su rostro, cómo se marcó ahí en la noche blanca azul. Pero eso lo vamos a traer un poco más adelante, cómo terminó el partido, cómo le está yendo a Brian Reina. Quizás para algunos está diciendo que Brian Reina se está literalmente cargando el equipo, pero esta vez hubo un gran resultado a favor del club Belgrano. Después tenemos acá un poco de lo que es Piero Quispe. Hay gente que está hablando un poco diciendo de que ¿cómo le parece Piero Quispe? ¿Le está jugando bien? ¿Está jugando mal? Hay una cierta división y un 50-50 que dice que está jugando mal y otro porcentaje donde dice que está jugando bien. Eso se puede traer un poco más adelante. ¿De qué opinan ustedes? ¿Qué cree que le vaya Piero Quispe? Por el momento, no ha marcado goles. Quizás un poco la gente, eso es lo que pide. Vamos a ver qué opinan ustedes. Después tenemos ahí ya un partido que ya está, se designa, falta menos de 24 horas. Un partido importantísimo que es el Sporting Cristal. Se va a enfrentar, y, bueno, está, ya viajó una parte ya hacia tierras bolivianas. No pierda. Hay gente, como él dice, le va a perder. No Vamos a pierda. ver. Hay gente que igual está ilusionada diciendo que va a ganar y que le va a doblegar al Agua Rey. Es una intriga total para mi punto de vista. Pero hay cierta estadística, cierto comentario, cierto análisis que le vamos a dar un poco más adelante de cómo le va a ir al Sporting Cristal ante tierra boliviana. Después tenemos acá un poco de lo que fue Universitario de Deportes en su partido ahí. La gente bromeando, mostrando el rostro ahí de Cáceres. Vamos a hacer un poco de lo que fue ahí Universitario de Deportes en su casa, recibiendo ahí en Melgar. Vamos a hacer un poco. Y unas cuantas polémicas ahí en el partido. Bueno, igual, la gente dice que hay polémica en el partido de la U. La gente dice también que hay polémica en el partido de Alianza Lima. La final es Alianza La U. Por la puta juega Cristal. Hay gente que opina eso, pero ojito con Cristal porque Cristal está pisando bien. Quizás se dio su empate ante Cienciano y eso puede ser un factor importante en la altura. Hay que recordar que Thiago Núñez le salía muy bien la altura, pero a Ederson como que ahí está. Después de eso vamos a hablar un poco de resumen de lo que fue esta fecha 4, donde hubo goleadas, hubo victorias por la mínima, empates. Un partido, el último, donde jugó Comerciantes Unidos, donde el Atlético Grau, un partido donde le dieron 20 minutos suplementarios. Hay que ser bien loco y mal en la cabeza. En fin y al cabo, tendrá sus motivos, sus razones, pero 20 minutos ya es bastante. Vamos ahora a iniciar con lo de Brian Reina. Brian Reina, jugador saliente de Alianza Lima, donde para muchos, como le dije en un inicio, ya quería irse. Tuvo la opción para irse a Turquía, no se fue. El club no le permitió porque tenía contrato. Después hubo la opción para irse a un club brasileño y el mismo club le dijo que no. Al club decía que iba a ser una pieza importantísimo y que se iba a quedar y que iba a ser importante para luchar el torneo local. En fin, al cabo, Brian Reina se molestó. Él mismo también deseaba irse. Y bueno, se cumplió su sueño. Se cumplió su sueño. Quizás un poco la gente decía que ya estaba bajando su nivel. Que no era tanto lo físico, no era tanto las lesiones, sino que él mismo quería bajar su nivel. Porque sería como que mandarle a su chiquita un poco a Alianza Lima diciéndole que si tú no me quieres dejar libre, entonces buscaré la manera de cómo tú me botes. Eso quizás para algunos puede decir que no es profesional. Claro, no es profesional porque tú tienes un contrato y tienes que cumplir tu contrato. Pero al fin y al cabo ya son cosas de Brian Reina. Se fue ahí a un club argentino y por el momento siento que le está yendo bien. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Mira, en primer lugar, para mí Reina sí es un jugador que sí es profesional. Para mí para mí no entra el cuento de que él fue algo planificado, de que no rindió porque él no quiso. Para mí, él no tenía motivación. Eso era lo único. No tenía motivación
Y por ese motivo es que mostraba el nivel que mostró en la noche de Aliancista, lo primera, en este año que ha jugado en Alianza, demostró un nivel mediocre, pero es por ese motivo, motivación. Porque en los partidos que está jugando ahorita con este equipo Belgrano, son partidos que realmente lo está luchando mucho. Es más, te puedo decir que el partido que jugó hoy día, el gol que metió fue un gol recontra, pero recontra Monse. Fue un regalo, una nefasta equivocación de la defensa de Sarmiento, ahí un mamarracho, que al final lo único que sucedió fue que él simplemente empujara y anotara. Ni festejó. Y ahí yo me di cuenta de que realmente le faltaba motivación. Porque él sí es un profesional. Para mí sí es un profesional. Porque si no, no hubiera mostrado también el nivel que jugó en Alianza al comienzo de año, mediados de año. Pero después que pasó lo de Turquía, él se apagó en su motivación. Porque un jugador también es con la mente. Es con la mente. Y eso le faltó a mi estimado Reina. Eso es lo que te voy a comentar, tú, Gastón. ¿Qué opinas Mira, la respecto? verdad, yo siento que, claro, la falta de motivación, pero es que tú debes jugar a morir. Bueno, no morir, o bueno, el hincha sí va a querer que muera así, que luche con todo y que la motivación. No sé, yo realmente lo veo que eso es un poco no tan profesional al respecto, porque tú mismo, ya sabes, no estás motivado, pero tienes que cumplir. O sea, yo sé que Brian Reina tranquilamente lo pudo haber roto ahí en la Liga Nacional, pero es que él mismo se frenó un poco, claro, la falta de motivación, pero es que eso no debería ser tan excusa para bajar su nivel. Pero es algo normal que suceda eso. Normalmente, cuando un jugador no está motivado, ya sea por las situaciones que pueda pasar en la institución donde está siendo una persona profesional, está trabajando ahí como jugador, o también en su casa, en las situaciones que él está padeciendo en su día a día, siempre la motivación, el lado psicológico es muy importante. Y eso no es tan solo con Reina, es con muchos jugadores que actualmente uno puede decir, no, ¿y cómo su nivel ha bajado? Ese aspecto, lo psicológico. Pero bueno, es algo en la cual está demostrando. Ahora ya lo de Alianza es un capítulo pasado. Sí, Es un eso capítulo sí, ya pasado. fue ya. Ya es algo en la cual lo de ahora, lo que está haciendo en Belgrano, es algo que a mí me alegra mucho por el hecho de que esto va a ayudar al nivel de la selección nacional. Eso me ayuda mucho. Y no quiero tocar otras cosas respecto a lo de Quispe. Y eso lo vamos a tocar más rato, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir sobre Reina. Claro. Claro, Brian Reina, jugador de selección, fue importante también. Descubrimiento, quizás para uno puede decir descubrimiento de Juan Máximo Reynoso, que confió en él. Claramente había cierto chispazo, cierto un poco renombre cuando estaba jugando del Cantolao, pero Reynoso lo mandó así, le dio las luces, que eso es lo que él quería. Se mostró bien, una pieza importante ahí en el partido ante El Salvador. Marcó el gol de Corea, pero como hemos dicho, la Liga Nacional indirectamente te detiene un poco en lo profesional, mejor dicho, a seguir mejorando, a seguir escalando. Es lo mejor que te vayas al extranjero, a un club importante que ya tiene vitrina, y se fue al Bergamo, donde indirectamente la exigencia es más. Es más, es simplemente eso. La exigencia es más, y eso te va a ayudar físicamente, mentalmente, a seguir progresando. Y como he dicho, si él en el torneo internacional que va a estar en el club. Que la rompa y que siga mejorando cada vez. Y que, bueno, si ya tiene la motivación, como tú decías, que siga mejorando, que siga escalando, que es lo más importante. Ahora, ya dejando ese tema, bueno, para ya cerrar también, el club belga, ¿no?, terminó ganando 4-1. Inició ganando el Sarmiento 1-0 en minuto 25. Y después ya en minuto 27 lo empató. Y ahí lo demás es historia. Le terminó ganando 4-0 el equipo de Brian Reina, donde ya poco a poco está escalando a más. Un equipo que ya es su segunda victoria, si mal no me equivoco. Belgrano está ahí en el puesto. Está en el grupo B con Godoy, que está primero, que está estudiando con La Plata, en Lanús. Y por el momento,
El Belga no está sumando ya 5 puntos de 6 partidos jugados. Ya, pero ojo de que Reina jugó solamente 60 minutos. Solo jugó 60 minutos. Pero era porque, mira, no estaba jugando. No fue un buen, para mí no fue un buen partido de Reina. No lo fue. No fue un buen partido. Por eso es que te decía, ¿no? Hace un momento de que el gol que metió. Yo estoy seguro de que en los mismos canales deportivos, es decir, metió gol Reina y toda la Claro, gente, el humo en el sí. humo, todo eso, el rico humo que siempre se meten, pero en realidad ha sido un partido muy, muy opaco para Reina, en un partido que a él le vio dar mayor confianza, ¿no? Pero siento que no se fue con la confianza que debió tener al ganar a Sarmiento 4-1, ya que hace tiempo que no estaban ganando. Sí. Entonces, eso es algo en la cual hay mucho que tener en cuenta. Pero yo sé que Reina va a seguir adelante, va a seguir adelante. Claro, porque los últimos partidos de verano, esto fue su única goleada. Tiene diferencia de 3 goles. En el partido anterior terminó empatando ante el Platense 1-1 con una expulsión. Después de eso viene el partido ante el Godoy Cruz, donde terminó perdiendo. En la Copa Argentina también terminó perdiendo ante el Club Mitre, que es un equipo, si mal no recuerdo, de la tercera división o la segunda, pero es un equipo que no es la gran cosa que digamos. Y ante Newell's, un equipo donde está Lavallén dirigiendo, terminó perdiendo igual. O sea, se podría decir que es su primera victoria, como tú mismo lo has dicho, hace mucho tiempo. Ahora se enfrentará ante Talleres, un Talleres que por el momento tiene 10 puntos y tiene 3 partidos ganados. Vamos a ver cómo le va a ir. Ojo que con Talleres tienen una rivalidad, se puede decir. Entre Belgrano con Talleres tienen una pequeña rivalidad. Una rivalidad, mejor dicho, ¿no? En la Claro. cual eso es muy importante, ¿no? En parte si vienen bien ante el partido en Talleres, contra Talleres, pero es algo en la cual un clásico siempre es bonito, ¿no? Darle una alegría al público. Claro, hay que recordar, es Belgrano de Córdoba y Talleres de Córdoba. Así que va a ser un partido interesante donde por mí ojalá termine ahí siendo titular Brian Reina y que dé una alegría también, que se siga mostrando y que diga también que los peruanos estamos escalando y que dé buena imagen, que es lo más importante a los demás jugadores peruanos. Va a ser un partido importante el sábado a las 8 de la noche. Belgrano contra Talleres, que es el clásico y se va a jugar Belgrano de local. Así que vamos a ver cómo termina ese Y encuentro. también tener en cuenta de que la gente, los hinchas de Belgrano, lo quiere Reina. Sí. Salió de la cancha y lo ovacionaron, a pesar de que no tuvo un buen partido, para mi punto de vista, y la gente lo aplaudió, lo ovacionó. Y eso es algo que resaltar, algo que Sí. también ayuda para más peruanos por dejarla para el fútbol Argentino. argentino. Claro, último jugador que se fue al Platense es Goicochea, que dejó Alianza Goicochea. Lima y se ha ido ahí al club argentino, que ojalá tenga minutos y tenga mucho más relevancia. No me acuerdo si tienes ahorita el nombre, bueno, mejor dicho, la edad de Goicochea, pero es joven y ojalá termine yéndole bien en el club, si mal no me equivoco, está en el Platense. Eso más que todo, y al fin y al cabo tenemos dos jugadores que están teniendo mucho más relevancia, como es Luchito Advíncula, ovacionado en el club Xeneize. Es uno de los jugadores más queridos y donde es que yo mismo he visto a Argentina diciendo, el argentino quiere ver que los jugadores la luchen, o como ellos mismos dicen, pongan eso, que la luchen a más no poder, no importa si pierden o ganen, pero quiere ver eso, que no vean jugadores muertos, jugadores que caminen en la cancha, eso más que todo. Y eso es lo que la gente ve en Brian Reina, quizás como tú mismo dices, no fue la gran cosa el partido de hoy, pero los partidos anteriores sí como que se mostraba ese. Y nada que hablar con Luchito Víncula, que fue el único jugador, el goleador ahí en la Copa Libertadores de la edición pasada. Pero ojo, una cosa es decir de que no fue un buen partido y otra cosa es que no demostró, de que no dio lo mejor de él, ¿entiendes? Claro. Puede ser que tenga una mala noche, no sé, ¿no? La técnica, hace la suerte, ¿no? Que no le estuvo a su lado, esas cosas, ¿no? Pero la gente sabe que él sí da lo mejor de sí.
para poder ayudar a Bergamo a seguir escalando. Y este partido que ha tenido contra Sarmiento es un impulso para seguir adelante. Contra Talleres, que ahora ese partido no me lo pierdo. No me lo Va pierdo. a ser un partidazo total. Ahora ya nos vamos así, ya como estamos hablando, analizando lo, de la continuidad que está haciendo Brian Reynas, vamos a hablar de la continuidad de uno de los jugadores promesas, con un buen proyecto que hay gente que le tiene mucha fe, que es Piero Quispe, allá en México, en Pumas. Donde al inicio yo vi el partido de debut de Piero Quispe y fue un partido donde el Pumas, literalmente la defensa era paupérrima, no servía con tantas ideas. Pero ahora está poco a poco mostrándose. Pumas es un club donde ya hace una fuerte cantidad de años no campeona. Es un club conocido, claro, es conocido el Pumas. Pero poco a poco está escalando y quiere luchar el torneo. Vamos a ver un poco, vamos a detallar un poco más sobre el Piero Quispe. Es un jugador que inició siendo banca. Es, no, es cuando ya estaba siendo suplente. No debutó. Esperó a la fecha anterior. Ni siquiera fue titular. Fue suplente. Entró el segundo tiempo. Donde poco a poco se mostraba otro rostro. Trataba de generar. Y ahora está siendo titular. Vamos a ver cuánto tiempo de titular va a ser continuo. Ojalá que siga mucho más tiempo. Y sobre todo, la gente quiere goles. Pero la gente quiere más estrellas, la gente quiere más números. Quizás un poco eso la gente empieza a hablar un poco mal de él, porque hay cierta disputa. Hay gente mexicana donde dice que Piero Quispe es un jugador normalón, ahí. Y hay gente que lo alaba y que dice que Piero Quispe es lo mejor que ha traído el Pumas hasta el momento. ¿Cómo lo ves tú, Axel? Bueno, el hecho de que digamos de que él hasta ahorita mostró que es lo mejor del mejor, no. Está demostrando un nivel que ha estado creciendo poco a poco, ¿no? En los primeros partidos, el primer partido no debutó, la primera fecha me refiero, la segunda fecha entró al minuto 60, jugó 30 minutos de suplente, entró de suplente, jugó 30 minutos aproximadamente. Y al tercer o cuarto partido, tercer partido ya empezó a entrar de titular. Y ojo, que Piero está de titular, no ha perdido el Pumas. No ha perdido. Y eso es muy importante que resaltar. Muy importante. Para mí, Quispe está siendo igual como cuando entró a la U. Ya empezó a ser, cuando empezó a ser titular. Tapadito, tapadito, tapadito. Hasta que cada vez se empezó a adaptar, ¿no? Antes solamente, por ejemplo, para volver a lo que es en Pumas, él tenía él no corría mucho, así duraba 30, disculpe, 60, 70 minutos y ahora ya está teniendo partidos completos de 90 minutos, que eso es muy importante, eso es entender de que Quispe está acoplándose al nivel de fútbol de lo que es en la Liga Mexicana, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y en mi punto de vista, yo veo de que Quispe es un jugador que ya le va a tocar su buena racha de buenas asistencias, de pases filtrados todos los partidos, y en la cual yo sí lo veo peleando a Pumas a ese título en la cual ya le toca también, ya le toca. Claro, tiene una fuerte cantidad de años donde no se consagra o no ve las flores, se podría decir. Para muchos que decía que Puma está de caída, está de bajada. Pero vamos a ver cómo le termina yendo esta temporada Piero Quispe en Pumas, como tú me lo has dicho. Pumas está mejorando. No ha perdido por el momento. Ahora se ha enfrentado en un partido ante el Guadalajara. Por el momento hay que recordar un poco la posición del Pumas. El Pumas ahorita se encuentra en el segundo puesto de clausura con 15 unidades. Primero está el Cruz Azul con 16. Y por el momento el Guadalajara se encuentra en el puesto séptimo con 12 puntos. Está literalmente todo está apretado. Porque el primero tiene 16, el segundo Pumas con 15, Monterrey con 15, Pachuca con 15, América con 14, Tigres con 14 y Guadalajara con 12. Y acá termina ganando el Guadalajara, te termina ahí empatando en puntos. Al Pumas. Aunque Pumas tiene un partido de más, y eso es algo que Claro, comentar. eso sí, eso sí. Pumas tiene un partido de más y literalmente le pueden pasar tranquilamente. Le pueden pasar. Esa es la continuidad de Piero Quispe, sí, hay mucha gente donde le está hablando
De lo importante que es estadística de que es uno de los jugadores que recupera bien el balón. Que sobre todo recupera. Hay ciertos achaques de Piero Quispe donde no da buenos pases, pero son mínimos. Otro punto importante de Piero Quispe es el tema del físico. Piero Quispe, hay jugadores que luchan cuerpo contra cuerpo hacia Piero Quispe y Piero Quispe termina perdiendo por la musculatura. Claro, tú puedes ser chato, pero eso no es impedimento. Vemos acá Chato, Chato Soteldo, como el físico que tiene, Chato Chakiri, otro físico importante que tiene. Piero Quispe tiene que macetearse poco, lo más pronto posible. Porque claro, acá en la Liga Nacional, la Liga Peruana, el físico no importa tanto tu nivel muscular. Pero allá en otras ligas, obvio. Y en Europa es mucho más. Porque eso es lo que jala bastante. Eso es lo que sí o sí te van a inyectar. Bueno, no, no te inyectan, pero. Pero te dan esa. Parece ser, ¿no? O Claro, sea, te hace parece. por el físico que tú lo ves, ¿no? De primera instancia dice, no, algo pasa ahí, algo raro, ¿no? Pero encima que nada eso, es el mismo la nutrición, otra forma de poder hacer crecer la musculatura de una manera más eficiente, ello, ¿no? A eso te refieres. Claro. Pero igual, el fútbol mexicano es un fútbol que no para de correr. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Eso también hace que su fútbol sea entretenido, ¿no? Y bueno, también se puede ver, ¿no? Que en México no es que todos también tengan esa contextura. Es una contextura fornida, ¿no? Hay varios jugadores que son de contextura delgada. Pero que, como te digo, ahí es mucho la velocidad, mucho la velocidad, mucho la velocidad. Que eso es lo que. Y los regates, los pases filtrados, que es lo que tiene Quispe, y que está ayudando a Pumas, como te digo, de manera sin que la gente piense, no, ah, no tiene asistencia, no tiene goles, o sea, está en nada. No, pero en realidad sí está demostrando y sí está haciendo diferencias y ocasiones de peligro para el arco, el rival. Eso es muy importante que recalcar. Porque también teniendo en cuenta de que al jalar jugadores hace que sus delanteros y hace que sus extremos tengan mayor libertad. Y Claro, eso también porque genera espacios en sí, claro, y eso ha genera demostrado huecos. también que sus mismos nueves están anotando goles. ¿Y eso qué quiere decir? De que también está ayudando que a jalar jugadores, que se deberían, si es que es un jugador que no te está preocupando a la defensa, se encargaría entonces de cubrir simplemente al delantero, ¿no? Y eso es muy importante. Eso es, pues digo, es un trabajo a oscuras, se puede decir, ¿no? Tapado más que nada. Pero igualmente la gente se va a dar cuenta también cuando juegue en la selección, ¿no? Cuando juegue en la selección y más con un Fossati que sabe cómo juega Quispe Claro. y eso va a ayudar muchísimo. Y nada, o sea, con Quispe yo le veo proyección absoluta y la gente está feliz viendo a Reina y a Quispe como gran proyecto para llegar al próximo mundial, ¿no? Es importante. Otro punto, ya hablando así de proyectos, el que no le está yendo bien, a mi punto de vista y a margen de números. Y vamos a tocar un poco ya acerca de ese club. Es Grimaldo. Grimaldo está siendo poco a poco. Quizás. Ya no se nota tanto. Ya no tiene tanto renombre como tenía antes. Ya no marca los goles. Quizás también sea un poco más por la competencia que está poco a poco teniendo. Pero, ¿cómo lo ves tú a Grimaldo ya en la actualidad? ¿Cómo lo ves tú? Mira, el último partido que jugaron contra Changas su partido fue muy discreto. Fue muy discreto. Y creo que tú y yo sabemos que el motivo que la gente le gustaba a Grimaldo, que le gustaba a Quispe, era por motivos de que eran jugadores jóvenes y en la cual había mucha proyección ante esa situación que puedan llegar a niveles de unas ligas con Pero mayor no competencia. tanto, o sea, sí, lo de joven es importante, obviamente, pero eran jugadores que tenían una buena técnica. O sea, tenía técnica como extremo de entrar rápido a la banda, la velocidad, y ahí poco a poco generar peligrosidad. Pero Quispe también hacía eso, jalaba marcas, te gaveteaba bonito y daba buena asistencia. Pero ojo, ¿no? O sea, mira, yo entiendo tu punto de vista, pero
ten en cuenta de que si tú estás en un equipo y eres titular, es porque lo estás teniendo estas características. Si no lo tuvieras, si no estás demostrando algo resaltante, no estuvieras ni en tendencia en Twitter, ya sea en Perú, ¿entiendes? Esa es la gran diferencia. Por ese motivo es que Griezmann los hizo conocer, por las habilidades, por los regates, por su fútbol que él tiene. Y eso obviamente que le llevó a lo que es la selección, y en la cual demostró varias de lo que él está hecho. Sin embargo, hay un jugador que entró de titular contra Chancas y tiene 17 años. Tiene 17 años. Que él es un gran proyecto. O sea, prácticamente, o sea, tú 16 años tiene. Y ahorita hemos sacado la estadística, los números, y es un jugador de 16 Y años. Grimaldo ya tiene 20, 20, 22, 23 tiene ya. 21, 21. Ya, bueno, son 21. 5 años, ¿no? O sea, eso es. Y el partido, o sea, de este jugador es. Realmente muestra de que tiene para más. ¿Entiendes? Y es prácticamente lo que ha hecho él. Y lo poco que pudo haber hecho Grimaldo en el partido contra Chancas, no se compara a nada. No se compara a nada. Es más, ahora que recuerdo, si mal no me equivoco, para el partido de mañana no va a ser titular Grimaldo. ¿Así? No va a ser titular Grimaldo. Ojito, ojito ante esa información. Entonces, eso va a demostrar, está demostrando de que no está resaltando como ha estado haciendo Grimaldo. Y bueno, le están ganando los refuerzos también le están ganando la situación y eso también me preocupa, ¿no? Porque él también era un jugador que veíamos para gran apoyo para la selección, ¿no? Él iba a ir, ¿no? Para Argentina. Iba a ir Estuvo a para nada. Argentina. O Estuvo a sea, nada. la primera opción fue Grimaldo para Fue ver ganó. por lo económico, más que nada. Por Claro. lo económico. Bueno, dicen, ¿no? Por algunos motivos que han pasado de manera interna, ¿no? Es cosas personales, ¿no? Que al final no fue. ¿Entiendes? Entonces, ya son decisiones que uno puede tomar porque también el contrato de Jordi Rein, de Reina, él no está ganando de manera exorbitante como ganaba en Alianza. Él simplemente quería irse. Quería Sí. irse, pero no porque no quiera estar en Alianza, sino porque quiere crecer futbolísticamente, ¿no? Y eso creo que, mi punto de vista, no ha tenido Grimaldo, ¿no? Y eso le está pasando factura ahora. Hay mucha gente que también comenta de que Grimaldo, una de la opción de que se quedó es porque quería salir campeón con Cristal. Ese era su anhelo en la temporada pasada. Él también lo comentó diciendo que mi anhelo es campeonar y también irme. Pero sí, más o menos no lo logró. Y bueno, este proyecto de Deporte Cristal está yendo bien, se ha reforzado bien, está marcando mucha diferencia. Obviamente, en la altura, ahorita vamos a estallar la altura. Empató a Tenciano. Vamos a ver cómo le vaya, pero él quizás vio un poco respecto a eso. Y en fin y al cabo, son rumores, lo que la gente dice, en fin y al cabo, porque quizás puede haber temas personales respecto a él. Pero él era primera opción de verano, era jalarse a Grimaldo. Pero Grimaldo no aceptó y terminó llevándose a Brian Reina, donde Brian Reina de una dijo: yo acá me voy, alistó su maleta y se fue allá directo para Argentina. Mira, pero hay que ponernos a pensar, ¿no? De que el hecho de que él no está aprovechando estas oportunidades me hace entender de que, y si está diciendo eso, ¿no? De que quiere irse campeón, quiere hacer las cosas, hacer bien con el club y luego salir así, para mí son excusas. Son excusas en la cual ya me imagino que no ese es el primer motivo, o no es el verdadero motivo, ¿no? Es mi punto de vista, ¿no? Porque si fuera así, estaría mostrando un nivel. Si estuviera, mejor dicho, manteniendo el nivel que tuvo el año pasado. Porque si sigue así, para mí, no va a ser convocado a la selección. Porque ese puesto se va a cubrir por jugadores que están mostrando la talla. Y así como lo vemos, pues se va a seguir manteniendo en Cristal y va a ser la misma historia como hemos estado viendo con muchos jugadores más, ¿no? Con gran potencial.
Claro, eso es un punto importante. Siendo sinceros, creo que Grimaldo, las oportunidades vienen y van. Como hemos dicho, para mí era el momento oportuno a que se vaya. Porque tú no sabes cómo te puede ir la siguiente temporada. Nadie sabe. Quizá un momento u otro te puede dar una lesión y terminas en banca 5 meses, 3 meses. Uno nunca sabe lo que le puede aparar el futuro. Pero Grimaldo, él creyó, confió, dijo: acá esta temporada me va a ir lo máximo y terminé yendo quizás por una mejor liga, por un mejor club. Pero por el momento está bajando su nivel. Claro, está bajando poco a poco. Pero vamos a ver cómo termina. Porque la liga recién ha comenzado. Recibimos 4 fechas. Vamos a ver cómo le va después. Falta todavía el torneo de clausura. El torneo de clausura es un momento importante. De que tiene buen prospecto, tiene buen prospecto. Hay que ser sincero. Grimaldo aún sigue siendo un jugador joven para nosotros, a pesar de que solo tenga 21 años. Y que para algunos quizás ya tiene que irse lo más pronto posible para el extranjero. No es un joven de 18, 19 años. Si ya tiene 21. Pero Grimaldo, vamos a ver cómo le va en el clausura. Ya, pero en lo que es Libertadores, yo veo, no, no, como lo que yo he visto no va a ser titular, ¿no? Y eso le va a perjudicar para poder afianzarse, seguir en esa lucha en el puesto, ¿no? ¿Pero puesto Y con quién? con Con el nuevo González. jugador de... No, pero es que ellos no juegan en la misma posición. Con Hover. Con Hover, Y pero... Hover va a jugar mañana titular. Eso es según lo que se ha mostrado, ¿no? En el 11 que estaría preparando el DT de Cristal, que estaría ojito con eso, Hover. ¿ah? ¿Eh? Ojito con eso. Entonces, bueno, y para el partido de mañana, yo no lo veo a Cristal ganando, porque ese partido contra Cienciano sí lo sufrió, sí lo sufrió, sí lo sufrió. Fue doblete cauterucho, ¿ah? Sí, es cierto, pero es ya a la altura de en El Alto, la ciudad. Esa ciudad, El Alto, es demasiada, es, la altura es mucha, es, se puede decir que, tengo entendido que es la ciudad con fútbol más alta en Libertadores, en torneos internacionales. Entonces, y eso le va a costar mucho a Cristal, porque también Cristal es un equipo muy, muy rápido, le gusta correr y eso le va a costar factura. Ah, y tener en cuenta de que va a jugar Yotun mañana. Vuelve la lesión que tuvo, que el último partido que tuvo fue contra en la noche, en la tarde celeste. Tarde celeste, noche de tarde celeste, Tarde ¿no? celeste. Ya, ahí fue su último partido y va a volver al equipo titular. Y eso es también un punto en la cual tener en cuenta, ¿no? ¿Quién estaría yéndose a la banca si Cristal, si es que Acá tenemos alineación. Jover iría para el otro lado, Castro iría a la banca. Pretén. Está entre Pretel y Tábara, y en ese lado. Y al otro lado, no sé, no me acuerdo, pero sí lo he visto. Tendría que ir bien la información. Claro. Es un punto importante. Para mí, siendo sincero, yo creo que el Sporting Cristal sí la va a luchar. Comprendo totalmente contigo respecto al tema de que la altura sí la va a sufrir. Es algo más que fijo. Como yo mismo he dicho la temporada pasada, ahí en la altura, con Thiago Núñez, le supieron soportar muy bien. Quizás en la última fecha ante Cusco terminó siendo algo donde literalmente se volcó. Pero lo supo manejar. Terminaron ganando la de Strongers, un partido también clave, importantísimo, donde el de Strongers estaba obligado también a ganar. Ahora, ¿cómo le va a ir a Lobos Ready? Yo creo realmente que el Sporting Cristal la va a sufrir. Pero lo único bueno es que el Sporting Cristal va a terminar en su casa. Si ahí el partido termina 1 a 1 o 0 a 1 o con la diferencia mínima, creo que va a ser muy ventajoso para el Sporting Cristal en el partido de regreso. Yo creo que si ahí termina un empate, sí o sí, va a terminar pasando la llave al Sporting Cristal. Pero si por A o B, hay que recordar también, el Sporting Cristal es un equipo donde le han metido goles. No tiene la valla invicta, no tiene 0 goles en contra, no, tiene goles en contra. Así que su defensa hay que tener un poco ahí de ciertos huecos en ese aspecto. Así Sí. que ojito con eso.
Mira, se ha empezado la fecha 1 del torneo boliviano y Always perdió, empató, disculpe, contra Universitario de Sucre. Entonces, eso hace entender de que, bueno, a mi punto de vista, decía que sería un partido y sería muy precipitado, pero también no es que Always esté teniendo un buen nivel, ¿no? Como para poder empatar ya en la primera fecha. Y de local, que eso es importante, ¿no? Y eso le puede dar a poco a favor, ¿no? Lo que es al equipo de Cristal. Claro, por eso digo que es importante la primera llave. Para mí, si el Cristal empata o mínimo pierdes por la mínima, que ojalá no se dé, creo que va a ser muy ventajoso para ellos. O sea, literalmente para mí ya lo tienen casi como que un buen porcentaje para que se termine llevando la llave. Porque si es un empate, el Always Ready están obligados también a atacar para generar espacio. Y como el Sporting Cristal de local son jugadores muy rápidos. Los pueden ahí buscar los espacios e ir ahí poco a poco encontrar la llave del gol. Eso es mi punto de vista. Pero a no ser que el Always Ready termine ganando un 3-0 o pucha, un 2-0. Y quizás ya se le complica un poco en el tema de buscar el gol. Hay que No. recordar. Bueno. O sea, mira, va a ser un partido ajustado. Mi punto de vista va a tener, es un partido ajustado. ¿Tú creías, Axel, que Cienciano le iba a empezar ganando 2-0 al Sporting Cristal? Mira, no lo quería, pero ten en cuenta de que ahorita Cristal, discúlpame, Cienciano no ha perdido. Está invicto. Está invicto. Porque, bueno, a mí me sorprendió mucho más por el tema de cómo iba su pretemporada y su pretemporada del Cienciano fue Sí, paupérrimo. pero parece de que ha podido Óscar Ibáñez poder solucionar las cosas, ¿no? Claro, acá tenemos los últimos partidos que se jugó. Ganó por la mínima ante Comerciantes Unidos 1-0. Empató ante ADT. Empató 2-2 ante el Cienciano. Y ganó ante el Sport Boys. ¿Ah? Sí. Entonces ya, pues, o sea, parece que los amistosos que han tenido simplemente han sido una cortina de humo para poder ocultar realmente esta sorpresa, ¿no? De tener este invicto ya aún en la cuarta fecha. Claro, ahorita se va a enfrentar ante Chancas allá. Y esa es su revancha de la noche del papá. Sí, Noche Papá. Porque Noche Papá, literalmente, es que mira, si vamos a ver, las amistosos fueron totalmente pésimos. O sea, yo literalmente quería que el Sporting Cristal le iba a terminar goleando. Bueno, goleando quizás no, pero de que iba a ganar muy calmadamente. Y sorprendió para muchos. Vamos a ver Para cómo mí, termina el como partido. digo, para mí lo de Cristal va a ser un partido que puede que gane, puede que empate, puede que pierda, pero sin mucha diferencia. No va a haber diferencia. Para mí no va a Sea, haber ¿tú crees que diferencia. puede ser que gane 1-0, 0-0 o 1-0 a 1-0 favor del Aborre y o ahí termina? 2-1, o 2-1 Pero también, ya un sea gol de por. diferencia, nada más. Sí, no va a haber más, no va a haber más. Ya, mira, ese es su fija él, ¿ah? Ese para Ese mí es su es fijo. fija O él. sea, de que va a haber gol, va a haber gol. Eso sí. 0.5 hasta 1.5 yo me la jugaría, la verdad. 1.5, 1.5 y pero así no te podría decir, ¿no? De que quién va a ganar, ¿no? Para mí cualquiera lo puede ganar y también puede empatar. Yo creo para mí. Yo creo. Yo me la apuesto y digo que va a terminar en un empate 1-1 entre el Sporting Cristal y el Aborrey. 1-1 va a acabar el partido. Ese es mi score. Y bueno, vamos a ver cómo se termina el partido. Porque yo. Como, sí, concuerdo con el punto que tú dices que va a ser una diferencia mínima de solo un gol. Pero yo prefiero arriesgarme y vamos a ver cómo se da un 1-1. Va a haber goles y va a haber goles. Yo sí te apuesto, pero en la vuelta. En la vuelta sí. En la La vuelta sí es fija. Ese sí te saco la es, ficha. claro, es más fijo. Pero, o sea, yo me arriesgo a ver cómo se va. Ya para ir terminando, porque llevamos ya una fuerte cantidad de minutos, vamos a hablar ya de resumen en sí, en general, de lo que fue esa fecha 4. Vamos a detallar poco a poco. Vamos a detallar primero con el Sporting Cristal terminando goleando un partido que se dio el mismo jueves. Creo que nadie se lo imagina. Yo, a mi punto de vista, no, nunca creí que se iba a haber un partido el jueves. Sí, pero el partido de mañana, martes, tenía que ir jueves, viernes, jueves, el partido viernes, sábado, domingo, lunes y de visita tenía que Pero, hacérselo. mano, es que viajaron
Hoy. Ya, pero igual tienes que descargar las piernas, todo el entrenamiento, planificación. Es todo un. Porque si lo hacían el viernes, el sábado, el viernes, el Yo creo que sábado. viernes sería bien, temprano. Es que yo pienso que es más que nada por ser un partido en Bolivia. Por la altura. Yo creo que También más puede que ser un nada por ese factor también. motivo. Porque también aplica mucho el físico también, ¿no? El físico. Es cómo llegar entero al partido, ¿no? Eso, es mi punto de vista, ¿no? Yo pienso eso, ¿no? No, también no sé qué opinas respecto a ello. Sí, podría ser un buen punto. Pero terminó ganando, el Sporting Cristal. Sí, una goleada. Tranquilamente, un 3-0. Hat-trick, otro hat-trick de Cauterucho. Mira, pero hay algo que. Así, es cierto, ¿no? Lo de Cauterucho es algo en la cual te hace entender, ¿no? Que la liga peruana es una galleta, una galletita La para defensa los. es un tronco, hay que ser sinceros. Si tienes jerarquía, te hicieron un delantero con jerarquía, aquí la liga peruana te paseas. Eso es lo que me hace entender. Sí. Porque este jugador estaba en San Lorenzo, campeón. En San Lorenzo, y eso es muy importante, hay que resaltar, ¿no? Porque también, o sea, hay una hecha de diferencia, ¿no? No es que digamos, ¿no? Metía buenos goles en la temporada pasada, ¿no? Eran casi la mayoría de sus goles eran de penal. Entonces, te hace dar una idea, ¿no? Independiente, independiente. Te hace dar una idea de cómo está jugándose, ¿no? La diferencia de niveles, ¿no? Eso sí. Sí. Pero también tener en cuenta de que Cristal sigue siendo un equipo que le mete en gol. Sí. Eso es algo que la cual le puede jugar en contra el día de mañana. Porque no está cerrando sus partidos en cero. No lo está haciendo. Claro. Claro que sí. Bueno, después de ese partido, para ya ir un poco pasando ya el tiempo ya, fue el partido de la Alianza Atlético de Sullana enfrentándose ante el UTC. Ya el UTC, pucha, perdió Y eso que viene UTC de golearle a César Vallejo. un 4-0. O sea, la gente creía que ojito con UTC, pero al final las luces se la apagaron de una noche a la mañana. Sí, muy regular, la verdad. Pero es cosa de. De todos los equipos, literalmente, de la Liga 1, es muy difícil que se mantenga eso. Por el momento, lo único que se mantiene ahí invicto es la U, Alianza, Cristal y. ¿Cómo se llama? ¿Y en qué sentido te refieres? O sea, que no Que pierda, que no ya pierda. Alianza le perdió. Claro, Alianza Alianza perdió, le Cristal. perdió. Huancayo empató. Huancayo empató. Claro, Sigue bueno. invicto. Cienciano sigue invicto. Creo que son los únicos tres. Son los únicos tres nomás, de la Sí. más ya son. Como digo, Cuatro, puedes ¿no? ver un 4-0 y de un momento a otro perder un 2-0. Es lo que sorprende Huancayo y lo que 4, nos ¿verdad? da nuestra malia. Pero después tenemos un ADT que le terminó goleando 4-0 a Manucci. Hay gente que lo ve al Manucci cada vez de bajada. Hay gente que ya le bajó el dedo diciendo de que Manucci es un candidato de que pueda ascender. Mira, yo entiendo lo que tú comentas, pero quería recalcarte y comentarte respecto a este partido de que Manucci y ADT era un partido que yo sí quería saber cómo terminaba. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Cristal goleó a ADT y la U goleó a Manucci. Y hubo mucha riña en saber cuál de estos dos equipos era el peor de la fecha aún. ¿Entiendes? Y Claro. al saber ese resultado me doy cuenta de que Manucci está en nada. Y se puede ver en sus estadísticas. Claro, porque la Porque. tabla, acá tenemos la tabla y último es Garcilaso con 0 puntos. Ahorita ya lo botaron a su DT y dijeron que papi ahí nomás va a quedar tu vida. Y contrataron a otro DT, es un DT colombiano que también tiene historia, también jugó también con el Pibe Valderrama en los mundiales. Es un DT que tiene renombre como jugador. Como DT fue segundo, estuvo ahí acompañado de Reinaldo Rueda. Pero vamos a ver cómo le termina yendo ahora en esa travesía en el Deportivo Garcilaso, que va a ser, esta vez es su debut, se puede decir, un poco ya siendo primer entrenador. Ya, pero mira, ten en cuenta de lo de Garcilaso, que estas cuatro fechas ha tenido expulsados en cada fecha que ha tenido. Y eso es algo en la cual uno dice, ojito, Liga 1, apuesta total, ¿no?
Solo ¡Oh, digo eso. casualidad! Solo digo eso. Qué raro. Qué raro, ¿no? Es muy raro que suceda ello, ¿no? Es una fija, ¿eh? Es una Es fija. una fija. Y Oh, a Rey, que sí. te podría asegurar a una roja cada vez que entra. Sí. Eso sí. Como hemos dicho, Manucci es uno de los principales candidatos. Solo cuenta con un punto. Manucci, principalmente. Después de eso, mira, los tres. Los tres que están ahí en la última cola son Garcilaso con 0, Manucci con 1 y Unión Comercio con 1. ¿Tú crees que ya sea momento de que Unión Comercio ya se vaya a la baja? Unas Porque la temporada lágrimas. pasada ya se vio. Se salvó ahí, pucha, de suerte. Una lágrima, Pero la Binacional, Unión Comercio es literalmente una lágrima total. Con defensa paupérrima, mano. La defensa de cada peruana es un chiste ahí, de los demás clubes. Es un chiste. Cualquiera, realmente cualquiera, sin brazos, sin válidos, pueden ahí hasta estorbar más que ellos. Después de eso, después de ese partido, después de la goleada de Manucci que recibió ante ADT, tenemos el partido de Cusco contra Garcilaso que le terminó ganando. Ya hablamos de Cusco. Pero ahora nos vamos ya un poco más de fondo de lo que fue el partido de Universitario versus Melgar. Un partido donde para muchos decía que. De que Concha y Cachita no deben ir juntos. ¿Tú cómo le ves al respecto a eso? ¿Tú crees que quién debería ser titular? Porque como tú me lo has dicho, ambos comparten la posición. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la verdad es que le doy la razón a la persona que están diciendo eso porque yo veo que todavía no se complementan. Para mí es solamente un capricho tener a Canchita González jugando en el equipo titular. Porque Canchita y mi Martín estimado Pérez. Conchita, los dos, son del mismo puesto. Y para mí Pérez debe seguir manteniéndose como titular. Entonces, para mí Canchita no está jugando de manera correcta, no está en el nivel que se esperaba que iba a tener y que eso le está dando factura, ¿no? Le está costando factura, ¿no? Porque el partido contra la U y Melgar fue un partido correcto de la U, un partido correcto, ¿no? No se puede decir que fue un mal partido, fue un partido correcto, pero está dejando las últimas fechas como que un mal sabor de boca, algo en la cual como que te dice, en cualquier momento nos vamos a caer de cara. Y lo que más preocupa es que estos partidos también están siendo como que de local, que eso no debería suceder, debería darte como que mayor tranquilidad jugar de local, ¿entiendes? Entonces eso nos está perjudicando, no sé qué es lo que, no sé, tendría, mira, el partido que vi en contra Manucci fue un partido que debió mantenerse así, con Concha, con Pérez Guedes en ese medio campo, y las cosas pueden mejorar para dar mayor seguridad también al hincha de la U, ¿no? ¿Tú cómo le ves en el puesto? ¿Tú crees que, bueno, para mi punto de vista, en la actualidad, en presente, Concha es más que Canchita? Ahorita sí. Ahorita sí. Ahorita sí. Porque Concha viene de ser pieza importante en Alianza Lima, la temporada pasada. Jugador donde Alianza Lima pasaba en un mal momento, en el post partido, bueno, ya donde se fue ya. Chicho Salas fue un momento grave por parte de la institución blanquiazul y Concha fue una pieza importantísima y le salvó y le rescató puntos. Donde por un momento donde Alianza Lima iba a perder, Concha te marcaba un gol y trataba de ahí de sacar adelante. Y además que Concha está jugando, ¿no? En el equipo en la cual toda la gente sabía que era hincha, ¿no? Entonces eso le da un plus. Y eso es muy importante, ¿no? Ya su nivel, eso no se discute. Ya se mostraba en Alianza cuando estaba ahí. Es un nivel que no se puede discutir, pero tiene un plus. En la cual para mí ese plus le está ayudando a que pueda superar a Canchita. Porque entre Canchita y Conchita, uno de los dos es el que tiene que estar ahí jugando. Y el otro tiene que ser Pérez Guedes titular. Es lo Claro. único. Eso es lo único. Claro, eso sí. Pero ahí ya caminando, ya cerrando ya por el tiempo. Después viene el partido de Alianza Lima contra Unión Comercio. La gente ve que Alianza Lima el primer tiempo es una bestia, es un animal.
donde para ir presionando, va a ir hostigando, asfixiando ya a los jugadores de Unión Comercio, pero en segundo tiempo quizás ya no es así. Ya poco a poco empieza a bajar sus revoluciones y ahí donde se viene el gol de Unión Comercio y después, bueno, se viene un autogol donde termina favoreciendo a Alianza Lima y termina el partido con 3-1. Hay gente que dice que hubo polémica, hay gente que dice que tuvieron que expulsar al arquero. ¿Tú cómo lo ves al partido en ese aspecto? Mira, el partido, en parte sí hubieron muchas polémicas que se pudieron evitar, ¿no? Sí, con una revisada de VAR y para que esté para que el árbitro muestre, ¿no? La veracidad, ¿no? De su respuesta, ¿no? Ante esas situaciones. Pero en el ámbito futbolístico, Alianza está jugando bien. Alianza está jugando bien. Alianza, y también no podemos reclamar mucho a este humilde Unión Comercio que no está mostrando el fútbol que la gente espera, ¿no? En la ciudad en su ciudad natal, ¿no? En la cual ellos juegan de local, ¿no? Es más, todos eran hinchas de Alianza y solamente eran algunos hinchas de Unión Comercio que no se muestran una identidad en la cual eso también como que le ayudaría, ¿no? Al equipo de Tarapoto, ¿no? Pero sí, así Alianza está jugando bien, Alianza ha jugado bien y Unión Comercio tiene mucho por mejorar, la verdad, mucho. Ya tenemos ahí el partido también de Cienciano en el Cusco. Recibió en el Sport Boys un partido donde hubo doblete de Techera. Techera para mí es un jugador importantísimo y fue importante, es importante en el Ayacucho de hace 2 temporadas, donde terminó descendiendo. Pero marcó un doblete, salvando poco a poco al Sport Boys. Quizás para muchos están diciendo que el Sport Boys le ha tocado complicado. Fue ahí a visitar ahí al Sport Huancayo allá en su estadio, en la altura, y después recibió ante una de Cristal donde terminó aniquilándolo. Después terminó ganando y ahora se viene una pérdida por la mínima, un 3-2. Pero ten en cuenta de lo de Cienciano con Boys, que la gente reclamó mucho, ¿no? Reclamó mucho. Está pidiendo actualmente la cabeza del DT. Están pidiendo por el hecho de que no está metiendo los cambios en el momento que debe meter. Esperó a que esté ganando ya Cienciano nuevamente el 3-2 para hacer recién los recambios. Y eso no le gustó a la hinchada y la hinchada lo está desaprobando la gestión del DT. Y eso le está ocasionando pérdida de puntos al club del Sport Boys. Claro. Ya por ahí ya terminando, vamos ya cerrando con los últimos partidos. El Universidad César Vallejo empató al Sport Huancayo y el Comerciantes Unidos se terminó empatando ya ante el Atlético. Era un partido donde le dieron 20 minutos de suplementario. Fue algo locazo, fue a cabo. Y para ir cerrando, no sé si tienes alguna opinión acerca de esos partidos antes ya de culminar. ¿Cómo lo ves? Vallejo, una decepción. Vallejo no está mostrando el idealismo que teníamos todos los peruanos, hinchas de su club en Alianza, La U, Cristal, como la oveja, mejor dicho, como el nuevo equipo que nos iba a poder quitar esa posibilidad de poder luchar por el título. Se veía como una bestia con todos los jugadores que están jalando, pero que al final, bueno, mejor dicho, ahorita en la fecha 4 están prácticamente en la media tabla, ahí nada más metidos. Y no va a ser, parece, un problema de mayor si siguen jugando de esta manera, ¿no? Parece, ¿no? Es muy raro, ¿no? Ver a Mosquera. Bueno, últimamente hemos visto que los clubes en los cuales ha dirigido está demostrando un nivel, ha demostrado un nivel correcto. Ha demostrado la mano de Mosquera dentro del planteamiento, pero este Vallejo es raro, es raro, porque sus jugadores que tiene actualmente son jugadores que sí, pueden ser que sean un poco mayores, pero son jugadores que el año pasado nada más estaban mostrando un nivel muy correcto. Puede ser que algunos sí, jugadores de que muy, muy criticables, ¿no? Pero que la gente quería, como también Benavente, o a otros jugadores también, y con lo de esa.
esa proyección, ¿no? De traer a Guerrero, ¿no? Con lo que está pasando actualmente, pero está decepcionando. Ya es más la mano ya de Mosquera en sí. La mano de Mosquera, si sigue así, yo le doy dos fechas más y lo sacan. Yo le doy dos fechas más y lo sacan y vas a ver que el diente que venga, pues va a mantener ese mismo nivel. No lo veo ya como el león que se mostraba ahí oculto, ahí a punto de cazar a los equipos grandes, ¿no? Eso más que todo. Bueno, acá ya termina ya de lo que fue esas noticias, de lo que hablamos de Brian Reina, lo de Piero Quispe, lo del reporte que está yéndose ya a la tierra boliviana, lo de la U, lo de Alianza, y ya terminando ya con lo último ya, que fue el torneo de la fecha 4 de la apertura. Y muchas gracias a toda la gente que se quedó hasta acá, no se olvide darle like, suscríbete. No te cuesta nada y seréis apoyando a este humilde proyecto llamado Futbolazo. Gracias a cada uno de ustedes, nos vemos. Chao, chao.